Espero que estén teniendo una semana, bueno, iniciando una semana muy tranquila, llena de actividades, cumpliendo proyectos, las metas que se pusieron pues a principio de año. Yo la verdad lo he cumplido, subido en suscriptores, no los que yo quería, pero pues sí he subido. Este video quiero que sea como un video semanal para que vean todo lo que yo hago. Ahorita es lunes y los lunes los he tomado como para hacer mis cosas aquí en mi casa, como es limpiar, lavar ropa, hacer la comida para toda la semana, pero como ya no tengo despensa, bueno, me queda muy poquita, solamente voy a hacer para hoy y mañana, porque los siguientes días pues yo los dedico al gym. Y también hoy no fui al gym como antes solía hacerlo todos los días de lunes a viernes que estoy con Andrés. Andrés llegó, vino a visitarme y llegó muy en mal plan. Traigo de cólicos, ya no me dan tantos como antes. Y pues bueno, espero que les guste este video semanal. Y antes de continuar este video, plebe, sí, no me desmaquillé muy malamente. Ahorita me voy a desmaquillar, pero lo que les quería decir, por favor no se olviden de interactuar con este video para que así a otras personas también les aparezca y tal vez ellos quieran verlo y tomarse como que ese ratito de relax viendo cosas que yo hago que también les puede servir como tip. Y bueno, ahorita me voy a relajar, a tomarme mi proteína, viendo una youtuber que me gusta mucho, que es de Sonora, es mi paisana, pero que esté viviendo en Corea. Ahí dije yo, lunes me voy a andar bien activa, me voy a poner a limpiar, voy a barrer. No me he ni desmaquillado, pues me vine terminar el video de una de mis youtubers favoritas aquí en mi cuarto. Presentar a Edgarcita. Se llama Edgarcita porque pensamos que era macho y resultó hembra y ya le habíamos puesto Edgarcito. Y para no tener que buscar nombre otra vez, le dejamos Edgarcita. Es bien bella ella. Le falta una orejita. Solo tiene esa que le ven ahí y la otra, por eso se le ven los pelitos de allá parados. Pero es muy linda, es muy bella, la amo. Muy miona también, se orina ahí en su ruedita para hacer cardio. Ahora sí ya me voy a desmaquillar porque ya fue mucho que yo esté con este maquillaje. Desde ayer a las 9 de la mañana me lo puse y ya no hice nada porque según yo iba a grabar un video de Shein de ropa deportiva que compré para hacer ejercicio, porque según yo ya me iba a poner pilas con el box y con el gym, que con el gym sí estoy pilas, solo que la semana pasada me enfermé y prácticamente en toda la semana no hice ejercicio, solo hice un día. Y bueno, compré yo mucha ropa justamente porque iba a ocupar para el box y para el gimnasio, porque pues no tenía mucho y sudas mucho en el box, suda mucho, entonces tienes que cambiarte esa ropa y ponerte una limpia, porque si no apestas más. A mí no me gusta ir a otros lugares a dejar mis aromas ahí todos feos. Y pues no grabé plays porque, ay, no sé por qué últimamente en los fines de semana es cuando menos se me antoja hacer nada, solo quiero estar aquí en mi camita con mi puchis duerme conmigo, duerme de este lado, aquí está su gatito,
y huele axilita, o sea, lo tengo que lavar. Mi hijo se lo pone aquí, pues sí. Yo le tengo que decir, ponte desodorante y así. Si no, no se pone. Y pues ya no grabé nada. Mejor me acosté y vi la serie de la poderosa Gobunsu, algo así. Que la neta no me gustó. Plebes, me estoy desmaquillando con crema. Con esta crema, no vamos a decir marcas, pero ustedes ya la ubican cuál es. Porque no tengo desmaquillante. Yo, desde que acepté vivir nuevamente con el padre de mi precioso, estoy bien arruinada económicamente. No tengo dinero, no me alcanza para nada. Incluso ahora que yo estoy trabajando, pues que el sueldo no es mucho, son 4.000 quincenas, la neta, no sirven para nada. Yo no sé cómo le hace la gente que trabaja y solo gana eso, 4.000 quincenal, no sé cómo le hace para subsistir, porque yo no puedo, o sea, no me alcanza ni para mi propia despensa, ni siquiera para un desmaquillante, que me tengo que desmaquillar con eso. Entonces, en lo que me alcanza a mí para el desmaquillante, pues me desmaquillo con esta cremita que es buena, ¿eh? O sea, no hace daño, no es para eso, es para humectante, pero también te sirve para desmaquillar. Tip para cuando no tengas desmaquillante. Les comenté, estoy lavando. Esta es mi lavadora, se la compré a un amigo y ya está muy viejita, ya se le hundió este botón, ya esto se ve amarillo, pero pues funciona bien. Necesita mantenimiento, porque si suelta como de esa cosita, hombre, verde que se hace como lama y a veces se pega en la ropa, pero no he encontrado técnico. Y también no le funciona, ay, qué feo me vea, plebes, pero ni modo, es lo que hay ahorita. También no le funciona para que conecte la manguera y solita se llene, así que la forma en que la lleno es, abro la tapa, le abro la llave y tengo que esperar a que se llene. Eso es lo que me fastidia, por eso me gustaría que se llenara sola, automáticamente. Pero bueno. Y aquí estamos esperando que se llene. Pero lo que se llena les voy a contar algo. Bueno, una de mis metas del año que viene, del 2024, es, número uno, comprarme una lavadora nueva, please. Y si puedo, una secadora, porque aquí en Cancún, pues son la mayor parte de las casas o los lugares para habitar, son departamentos. Y tienen como que un patio muy pequeñito como para estar tendiendo ropa. Entonces sí o sí debes de tener una lavadora y una secadora. Y la segunda meta que tengo es independizarme. Yo ya no quiero vivir con mi roomie, la verdad. Yo era tan feliz viviendo sola con mi puchis. Y aparte me rendía el dinero, lo que él me mandaba, porque él siempre nos mandaba dinero. Ahorita él se hace cargo de todos los gastos, de todos los pagos, entonces por eso no me da dinero y por eso tengo que trabajar, porque él me dijo, no, pues tú cómprate tus cosas, yo ya pago la, y yo dije, ok, que no me alcanza, pero luego les platico qué estoy haciendo para poder solventar, pues, lo que me hace falta, que no puedo cubrir con mi sueldo, ¿no? Esas son dos metas que tengo ahorita ya planeadas desde a mitad de año, que quiero hacer para el siguiente año. Él siempre se la lleva diciendo que no tiene dinero, pero una de las cosas que se compró, y por cierto ya no sirve porque no las cuida, las deja aquí afuera, no las guarda, es esta, como este camastrito que se rompió ya por el sol. Ay, me mojaron las manos, plebes. Y bueno, estamos aquí en la terracita, en el tercer nivel del departamento que rentamos. Aquí se llena mucho de moho porque hay mucha humedad. Y esta es la vista. Trasero, plebes, odio sentir esa sensación húmeda.
más cuando estoy en mis días. Así que me voy a bañar, pero lo que se caliente el agua, porque sí, aunque es Cancún y no hace frío, no sé por qué en noviembre y diciembre y parte de enero el agua sale muy fría. Y a mí la neta, sí me gusta bañarme con agua fría, pero no tan fría, la neta, sí le saco machine. Así que me pondré a avanzarle a mi cuarto, que es lo que más me urge limpiar. Baño, le acabo de meter esos guantes y lo que voy a limpiar, porque vean cómo se ve el vidrio de aquí abajo, no me gusta eso porque el agua aquí tiene mucho salitre. Entonces, aprovechando bañar, antes de hacerlo voy a limpiar esos vidrios. De hecho, hay un spray ahí que según se hizo muy viral en TikTok y que lo compras en Waldo, se llama Amo Spray, algo así, porque se supone que es ácido amoníaco y que es muy bueno para quitar el sarro y limpia muy bien tu baño y todo. Entonces ya lo probé, no me gustó tanto, pero puede ser que porque nada más le di y no tallé. Entonces vamos a tallar y vemos cómo se ve, les muestro el resultado. Bueno, me bañé, pero les voy a mostrar el outfit que me voy a poner el día de hoy para lunes. Este vestidito con este shorts, y escogí negro porque pues días rojos, dices. Fue eso blanco, obviamente hay partes porque les digo, lo estoy haciendo muy rápido, pero hagamos comparación. Y les quiero recomendar, plebes, algo que para mí se me hace como muy útil, es tener como estos mini jaladores o limpiabrisas, no sé cómo le digan ustedes, aquí le dicen jaladores, para que esto no se les esté acumulando el sarro, porque les voy a poner una imagen aquí de cómo tiene mi rooming, su baño, a cómo lo tengo yo, porque yo, pues obviamente no tenemos el tiempo, entiendo que hay cosas que hacer, que hay que trabajar, entonces no todos los días lo podemos limpiar, pero con esto vamos a evitar que se acumule el salitre o el sarro. Bueno, plebes, está lloviendo y me va a tocar vender la ropa adentro, pero miren, de eso es lo que les hablo, se le pegan cositas. Y necesita una, ¿cómo se dice? Un servicio de limpieza, y a ver si me la pueden arreglar de aquí en lo que yo compro otra, porque no va a ser luego, luego iniciando el año, claro está, pero sí para que no esté pasando esto. Y llueva o no llueva, plebes, yo siempre tapo la lavadora con esto, porque el sol por eso tiene amarillo el plastiquito de la lavadora, y cuando llueve, pues como es eléctrica, se puede descomponer. Y me ha tocado que cuando se me olvida taparla, el agua hace que se desprograme ya, y es un show, excepto la lluvia. Así que si ustedes son de los que tienen la lavadora afuera, cómprenle un forrito y tápenla para que les dure más y para que también les dure más tiempo bonita y no se les descomponga. Tengo este tendedero auxiliar que lo puedes meter, sacar, y aquí voy a poner la ropa. Listo, quedó, plebes. Ropa tendida, una tarea más terminada. Qué diferente se ve una maquillada, ¿verdad, plebes? Cambié de outfit, traigo leggings y una playerita guarda porque Andrés me hace sentir muy incómodo. Este lunes va a estar muy largo porque tengo muchas cosas que compartir. Por ejemplo, yo tengo un hijito adoptivo que no lo sabe, tiene 16 años, es coreano y aquí se los estoy poniendo, muy bello él, ay cómo lo quiero, ay, me trajo Sangha Kimbap, se me que trefe que va ahí, vio mi tupe.
Sí. ¡Au! Bueno, ahí ya se vio que sí lo quedó. Otro día. Otro día más. No ha pasado nada extraordinario. Lo único que tengo a mi princesita aquí conmigo, comiendo sus semillitas. Los martes siempre me toca ir a mí por mi rey precioso, por Puchis. Y ya, es todo. Ah, fui al gimnasio. Les voy a enseñar un reel que hice, se los voy a poner por aquí, pero me gustaría que también lo vieran en mi Instagram y que me sigan en mi Instagram. Ahí cuento muchos, muchos, muchos chismes de mi día. Yo el lunes mucho guaguaguá, mucho guiyuyuy, y realmente no les conté que cuáles son mis funciones aquí en el tiempo. Y ahí les va. Es mi área de trabajo. Yo al llegar tengo que hacer un conteo de café. Cuento y así. Y también otra de mis funciones es decirle a ese pelado de ahí que cierre la puerta. Que ese papelito que se ve ahí levantado para que no se vea la cámara, pues esté abajo. Aquí tenemos a los guapos del gym trabajando, a excepción de este de aquí. De ahí en fuera todos los demás están muy guapos. No, y yo ese equipo de allá lo armé sola, pues, y les dije, no la frieguen, hijos, ayúdenme, aquí están. Ay, buenos días, pues. A mi hijo le encanta desperdiciar comida. Y yo no ocupo un plomo, mis metas pues de bajar de peso, de tallas. Porque yo no puedo tirar esto. Yo nada más me pongo a pensar en la gente que no tiene comida y que desearía. O que no tienen estos privilegios de desayunar un hot dog, comer un hot dog. Y tiene que comer solamente la misma comida de todo el tiempo. Que a lo mejor puede ser arroz. Arroz nada más o frijoles, no tienen oportunidad de un hot dog, de carnita y así, y tirarlo, pues me lo voy a tener que comer. He notado que a muchos les gusta cómo se hacen los skincare las demás chicas. Entonces yo les voy a mostrar el mío para irme a trabajar. Bueno, primero voy a hacer ejercicio y luego me iré a trabajar. Yo solamente uso como un suerito, un gelecito de vitamina C y bloqueador. Y lo que hago es que con mi dedo este groserito, con la yema, tomo así y me lo esparzo. Si me falta, pues agarro otro poquito más y me pongo en la papada, que bastante tengo. Listo. Luego me pongo bloqueador. Este es de 50 SPF, porque pues no queremos manchitas de sol ni que se nos arrugue rápido la piel. Y estaba viendo de otras beauty bloggers, que sobre todo una española, que dice que no es necesario poner tanto producto en la cara para hidratarla, porque en sí el bloqueador ya te hidrata la cara. Entonces yo creo que 2 o 3 es suficiente. Yo me pongo 2 porque la neta el tiempo no me da. Después, cuando esto haya absorbido un poquito, lo único que hago para no verme así tan carita lavada es ponerme corrector, lo sello tantito, me pongo rubor y un labialcito, así nomás como un rosita así muy bajito, para tampoco verme tan cargada, porque pues vas a ir a hacer ejercicio, ¿para qué te maquillas? Solo es para tapar ojeras y verte un poquito presentable. Que ahorita les muestro cómo queda así, sin nada más con lo que les mencioné. Ay, me faltó el labial, pero bueno, así es como me veo, solo con corrector y rubor. No traigo base, no traigo más que lo que vieron que me hice del skincare, el corrector sellado y rubor.
Bueno, este es el rosita que estoy usando últimamente. Se me hace que obviamente sí se me ve como un labio pintado con labial, pero no exagerado. Y me gusta. Bueno, ya me voy al gym. Viernes, pues, viernes, está mi compañera. Ya estoy en mi trabajo, pero estoy en chisme. Pues que la de limpieza no vino, que porque por exceso de pago. Y le dijeron, no, no vayas, no vayas. Y así las cosas. Ya en casita, y esto es lo que voy a comer hoy sábado, que yo creo que ya no voy a hacer tanto para alargar el video, pero chequen. Aquí en la parte sur se utiliza que a los tacos le pongas frijol, arroz y pues la proteína, ¿no? Yo en este caso voy a comer de este pollo que me encanta, está mega deli, le ponen un adobo, plebe, es bien bueno. No, pues, deles, deles, deles. No, plebes, olvidé tomarle video, pero están delis, ¿eh? Son enmoladas poblanas. Papá de Puchis le hizo arrocito con huevo. Vamos a ver, vamos a tratar de que se lo coma porque fue batalloso el plebe. ¡Puchi! Fue un éxito, plebes, fue un gran éxito. Entendió que los niños de Somalia, de África y de algunas regiones rurales de aquí no tienen que comer, entonces él tiene que comer. Solo estoy comiendo el huevo. Lo que uno le da. ¡Todo cómase! No. Y en lo que Preciosito come, me sentaré aquí a hacerle compañía y veré otras de mis youtubers favoritas que no sé por qué no estoy suscrita a su canal, pero yo siempre estoy esperando que suba su contenido, su blog, su video, y ya lo subió, así que me voy a poner a verlo. Hasta aquí voy a dejar el vlog porque es domingo. Lo que hago los domingos es hacer nada, porque normalmente no tengo energías, estoy cansada
y solo quiero estar acostada. Pero estoy tomando un tratamiento muy bueno que se los voy a poner por aquí. Plebes, la verdad se los recomiendo mucho si tú padeces de ansiedad, de epilepsia, si eres propenso al cáncer, a la diabetes, tienes dolores como que musculares crónicos cuando ni siquiera haces ejercicio. Esto te va a ayudar machine y te va a levantar las energías y las ganas de hacer cosas que antes no tenías. Así me siento ahorita, entonces voy a aprovechar que tengo todas esas energías para limpiar mi hogar, porque pues ya les presenté, ya les mostré un poquito de lo que yo hago en domingo, que es normal desayunar, estar con mi hijo. Y pues ya, es todo, no hago muchas cosas interesantes. Pero ya va a venir mi chister. Y ahí sí se vienen cosas interesantísimas que por supuesto se las estaré compartiendo. Así que suscríbanse o síganme por donde me estén viendo y les lleguen las notificaciones de cuando yo suba el video. Y también por ahí en YouTube subo muchos shorts. Así que vayan ahí a darle muchos, muchos, muchos likes para que siga YouTube recomendando mis videos. Y pues no sé, crezcamos todos juntos en un almas plebes. Es todo por hoy, gracias por verme y llegar hasta aquí, chao.